Bienvenidos a otro A Pie de Calle, un A Pie de Calle especial, porque hoy, una semana después de que se acabase el verano y empezase este otoño ya con lluvia, con vientecito, como nos gusta, repartimos el concurso del verano, el premio del concurso del verano, 300 eurazos que se llevó nuestra amiga Juani Sánchez. Y comenzamos por aquí, por Zapatería Berpe. Amigo Tote, amigo José Juan, acompáñanos porque nos consta que ya está por aquí nuestra amiga Juani. Pasa usted, cámara. Comprando. Juani Sánchez, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Estoy diciendo todo, te digo, Juani ni no ha esperado, se ha metido a comprar, no se cuenta con nadie ya. Hombre, hay que mirar un poco. Es que hay que elegir bien, ¿no? Claro. Aunque yo creo que por mucho que te lo pienses, lo que te compra aquí en Berpe va a ser bueno. Hombre, claro. ¿O no? Yo suelo comprar unas cosas aquí y salen buenas. Ha venido a tiro hecho ya, sabía dónde venía. Sí. Ahora está por ahí atrás, con día muy buena, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Noé? Buenas tardes. Os voy a dejar eligiendo, mirando con tranquilidad, que ya veis lo que no lleváis lo que primero que pilléis, algo que necesitáis. Mientras voy a hablar con el gerente, con el encargado, con el dueño, con Mateo, ¿vale? Ahora hablamos, hasta ahora. Muy buena. Mateo Berpe. Te digo Berpe porque es que eres Mateo Berpe. Más o menos, sí. Mateo Vergara, muy buena. Muy buena, ¿qué tal? ¿Cómo te digo? ¿Gerente, encargado, dueño, fundador del negocio? ¿Cómo quieres? Bueno, llámame como quieras. Aquí estamos y seguimos. Mientras que estemos aquí, no es todo lo malo. Digo fundador porque Berpe ya tiene su trayectoria. O sea, Berpe es una de las tiendas más reconocidas de calzado en Villacarrillo. Pues sí, bastante tiempo ya llevamos aquí. Empezó mi mujer, Paqui, y llevamos desde el 2000. Sí, no, desde el 89 o 2000, 2001 llevamos. ¿Sí? Hablando ya de la frilera, 24 años, 34 años o así. 34 años ya. ¿Y siempre has estado tú y tu mujer al frente del negocio? Sí, primero mi mujer y después cuando adquirimos la tienda, en principio era Siete Colores, ya seguimos cada uno en una tienda y así seguimos. Siempre estás tú aquí en Berpe y ella está en Siete Colores, que ahora es Colores. Paqui. Sí, exactamente. Que todo el mundo conoce a Paqui. Exactamente. Paqui en la tienda de ropa de niños y niñas y yo aquí en la zapatería. Mateo, ¿cómo se enfrenta una tienda de este tipo al mercado que existe ahora mismo a nivel mundial? Porque tienes que competir con plataformas gigantes, ¿no? Y siempre la tienda local pues tiene que intentar reconvertirse para afrontar ese tipo de retos, que no es nada fácil, pero Berpe sigue aquí tantísimos años después. Eso es por el que algo bien se está haciendo. Hombre, los tiempos que estamos recorriendo ahora mismo son complicados para el pequeño comercio y más, bueno, tanto en Villacarrillo como en cualquier otro pueblo. Internet, por ejemplo, pues es una ventana que está ahí y está abierta para todo el mundo y de hecho, pues se lo nota bastante. El tema del consumo por internet, a la vista está que las agencias no dan abasto a repartir tanto de todo tipo de material, no solamente calzado, sino ropa y mucho más materiales y enseres. Sí, pero sin embargo, tu negocio, Mateo, sigue teniendo lo que no tiene ese tipo de industria, ese tipo de plataforma, que es que el contacto con el cliente. El cliente cuando viene aquí se puede probar, puede tocar, puede palpar el material de primera calidad que en tu caso ofrece, en tu caso vende, y puede tener esa seguridad del producto que se lleva, pues es de su talla, le está bien, es lo que él esperaba, porque ¿cuántas veces no pasa que pide algo por internet y es un poco una lotería a veces, ¿no? Sin embargo, aquí algo así no te va a pasar ni aquí ni en Colores con la ropa de niño. Hombre, la venta, como que dice, la venta de tú a tú no te la vas a encontrar por internet, eso está muy claro. Ni te va a decir si te queda, no te lo puedes probar, ni te va a decir de qué material está hecho y todo esto, pero estamos subsistiendo. Yo os pongo un 10 a todos los comerciantes locales, a ti que nos conocemos de hace mucho tiempo, más aún si cabe. Y nada, os animo a que sigáis con este tipo de negocio porque es vital para localidades como la nuestra, para cualquier tipo de localidad, más grande, más pequeña, porque sin este tipo de negocios los pueblos pierden un par de su idiosincrasia, ¿no? Hombre, cada vez que se cierra cualquier negocio, sea del tipo que sea, pues oye, pues parece que no, pero que eso es como si se fuese apagando el comercio en el pueblo. Entonces, pues, es una pena que los comercios se vayan cerrando y estamos subsistiendo, ya te digo.
no sé cómo decirte, es que no, ya no solamente internet, sino ahora mismo el tema de crisis, la poca aceituna que hemos tenido, que parece que no, pero también dependemos del campo. Claro, todo se une, entonces pues, no sé, es una pena también lo que tú te estabas diciendo antes de cuando un negocio cierra, pues como que se apaga un poquitín más la luz comercial, ¿no? Pero bueno, aquí seguimos peleando, te vemos lleno de caja porque probablemente has recibido género, ¿no? Estás renovando género de la tienda. Exactamente, sí, acabo de recibir hace, bueno, en esta semana, bueno, ayer, bastante y me has pillado ahora mismo entre... Algo que le comentaba a mi compañero antes de tras de cámara, que se nota que aquí hay movimiento, que hay caja, que se entran zapatillas, salen cosas nuevas, cosas novedad, que es lo que la gente busca, ¿no? En el calzado, novedad, aparte de, bueno, ergonomía, diseño, estética... Sí. Hombre... Nos vamos defendiendo, ¿no? Como dice el dicho, dice, pues... Y otra cosa no te puedo decir, que vamos vendiendo, que esto es lo mejor de todo, ¿no? Y vamos subsistiendo. Perfecto, pues, por cierto, quizá una tontería, pero yo me enteré hace no demasiado. Verpe es de Vergara Pérez, ¿o no? Exacto. Porque tú eres Mateo Vergara, tu mujer es Paqui Pérez, y de ambos ha juntado Verpe, que es Vergara Pérez. Probablemente, tal vez mi compañero, eso lo sabe todo. Te digo yo, Tote, que hay mucha gente que no tiene ni idea, porque yo, que soy íntimo de tu hijo, no me enteré hace no demasiado. Si la tienda tiene 34 años, fíjate. Sí, sí. Vergara y Pérez. Verpe. Sí. Y llevamos ya, digo, la friolera, vamos, por ahí lo pone, en el... Bueno, esa es la licencia de establecimiento, ¿no? Del 2001. Un año antes estuvimos también abiertos con... Bueno... Dos años antes, pues, en el 89. Pues Mateo, muchísimas gracias por atendernos, por participar en el concurso de verano, que da gusto decir tu nombre en esa lista de establecimientos que participan con Cadena Dial Villacarrillo. Y nada, vamos a ver, Juan, y que si compra o no compra, que claro, tienes tanto género aquí que estará la mujer diciendo, a ver qué me llevo. Hay variedad. Hasta luego, Mateo. A vosotros. Gracias. Juan, te dejo eligiendo y nos vemos ahora en los siguientes establecimientos, porque hemos dicho que vamos aquí, después vamos al Carbonero, si no me equivoco, y por último a Joyería Vela, ¿no? Sí, exactamente. Pues tú te la dejamos comprar y nos vemos ahora en otro establecimiento, ¿vale? Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Y seguimos con el programa. Estamos entrando al Bazar Carbonero, otro de los negocios emblemáticos de Villacarrillo. Entonces, vamos a entrar, que está lloviendo de lo lindo. Ya sabemos que Juani ya está dentro. Por cierto, antes he dicho que era Juani Sánchez. He mentido, es Juani Pérez. Perdón por la confusión. Juani, mira, está por aquí. Acompáñame, por favor. Juani. Hola. El Carbonero. El Carbonero. Casi nada, eso mismo. Uno de los negocios grandes y emblemáticos del pueblo, el Carbonero. Exactamente, lo que conoce todo el pueblo y parte de la provincia. ¿Qué vienes tú así más o menos a buscar por aquí cuando vienes a comprar por aquí? ¿Qué es lo que te se le hace falta cuando vienes aquí a comprar? Pues ahora mismo cosas de invierno. Ahora mismo que ha empezado el frío, pues ya cosas de invierno. ¿Qué te digo? A lo mejor manta o pijama. Sí, pijama y camiseta, sábanas para la cama. Pues perfecto, está ahí Laura también mirando por ahí. Os dejamos que sigáis mirando como antes, ¿vale? Y vamos a hablar con la encargada en este caso, ¿vale? Venga, hasta ahora. Hasta luego. Creo que está por aquí. Está atendiendo una familia, no sé si Raquel nos podrá dedicar unos minutillos. Sí. Vamos por aquí, que no molestemos demasiado. Vente por aquí, Tote. Y claro, en una tienda tan grande no sé ni dónde la vamos a poner. Raquel, si te sale aquí con nosotros y nos acompaña, queda perfecto. Tienes la tienda llena hoy, ¿qué pasa hoy? Porque hace frío y la gente compra mucha ropa de hogar. Raquel García, gerente junto a Antonio, ¿no? Sí. Del Bazar El Carbonero. Sí. ¿Bazar El Carbonero, por qué? Porque mi suegro es el carbonero de toda la vida y por eso mi marido quiso ponerle este nombre. O sea, el carbonero no es tu marido, es tu suegro, su padre. Sí, él ha seguido. Y el mote lo ha heredado tu marido. Sí. Antonio Garrido, ¿no es así? Sí. Y no está por aquí, así que... Está de viaje, pues nos recibes tú. Sí, vendían carbonilla y carbón y él ha continuado con lo que hacía su padre. Raquel, porque este negocio es un negocio en el que hay de todo, prácticamente. Un poquillo de todo, sí. Tengo casi de todo. Yo cuando le digo a mi madre, mamá, hace falta no sé qué, al carbonero. Mamá, al carbonero, digo, sí, ¿hay de todo en el carbonero? Un poquillo de todo, sí, un poquillo. Vamos a recordar así rápidamente un poquillo la tienda. Que nuestros espectadores, nuestro público la vea. Aquí tenemos, por ejemplo, cosas de... Veo ropa de invierno, pijamas de invierno, sí, perdón, ¿no? ¿Qué más? Tengo edredones, tengo colchas, toallas,
albornoz, tengo un poquillo de todo. Vale. Tengo ropa de bebé también, sábana. Vale, si venimos por aquí, por ejemplo. Tengo de todo, mantas. Tengo ropa de cama, ya todo de invierno, claro. Ahora mismo todo de invierno. Además, no sé si se puede apreciar en la cámara, pero Raquel, da una gana de tocar toda la ropa de lo suave que se ve. Sí, ahora calentico, que hace frío. Estas mantas, por ejemplo, se ven suavísimas. Entonces, no sé si se puede verlo con la cámara. Esa era yo, por ejemplo. Ahora cuando apague la cámara la voy a acariciar un poquillo, a ver si es verdad o no. Sí, es verdad, da ganas. ¿Tenemos por aquí, Raquel? Sí. Tengo material también, escolar, hay un poco aquí también. Menaje de cocina. A ver, mételo por uno de los pasillos. Tengo productos de limpieza también. Aquí que nos damos la espalda a la cámara. Sales de cocina, ¿no? Para repostería, por ejemplo. Sí. Por aquí. Tengo de todos, platos, vasos, copas. Vajilla, ¿no? Sí, vajilla. Todo para la cocina. Venimos por aquí también. O sea, alguien que se muda a su casa nueva, aquí se viste la casa. Sí, aquí lo completamos. De pie a cabeza. Toda la casa la vestimos. Aquí veo productos de limpieza también. También. ¿No? También para la cocina, para el cuarto de baño, todo. Utensilios de todo. Aquí, también en la parte de ferretería, me atreví a decir, ¿no? Un poquillo. Aquí, cuchillo. Tenemos sartenes, tenemos... Ya todo. Ponte para aceituna. Claro. ¿O no? Que toca ahora. También tengo ropa de trabajo ahí fuera. Pero la verdad es que hay de todo, ¿eh, Raquel? Esto para el colegio. Estoy pensando, a ver, que preguntarte si hay, pero es que, digo, a ver si hay algo que no vea, pero es que veo de todo. Aquí seguimos con material escolar, que ahora empieza el nuevo curso y es muy necesario, obviamente. Libreta, archivadora, veo por ahí, ¿no? También. Sí, tengo de todo un poquillo. No sé cómo se llama, cantimplora, sí, la botella del agua, para los niños, para los adultos, mochila. Tengo de todo. Mochila por ahí arriba, tote, ropa, lencería, perdón, de mujer en este caso. Lencería y aquí también. Por aquí más, es que no acaba, Lencería, la tienda, ropa Raquel. De deporte, no termina la tienda. Pero es que si no me equivoco, tiene otro apartado que también tiene más material, más... Colchonería, sí. Colchonería. Sí, ahora pasamos y lo veis. Y ahí a la entrada tengo ropa de trabajo, de hombre. Efectivamente, calzado también. Calzado. Vale. Pasamos a de todo, ¿sí? Vale, pasamos por aquí a lo que has dicho antes, colchonería, pero aquí veo maletas para viajes de los diferentes tamaños, de que maletas de mano, de alta capacidad, de las pequeñas. Vajilla, cristalería, un poquillo de decoración. Esta es la vajilla más fina que la que hemos visto. Más fina, ¿no? Esto ya más... Otra historia ya. Sí, esto es para los que se casan recién casados. Exactamente. Y bueno, para verte un dormitorio, por ejemplo, ¿no? Sí, también. Mesitas de noche. Cabecero, tengo de forja también. Cama completa, ¿no? Sí. Sillones veo por ahí al fondo también. Sí, colchones, banquetas, canapés, un poquito de todo. ¿De todo? Un poco de todo, sí. ¿En qué año habréis tirado acá? Aquí en el 2004. 2004, o sea, 19 años de carbonero. Nosotros sí. Antes tenía mi suegra una tienda cerca de la iglesia, arriba, pero era más pequeña, no tenía tanta variedad y ya nosotros nos metimos en esto. Te plazaste aquí, que es más grande, ¿no? Y ya tenéis mucha más variedad. Cosa, sí. ¿Y qué tal va el negocio, Raquel? Bien. No, vamos a quejarnos, no nos quejamos. Porque antes con Mateo Vergara, el dueño de Berpe Zapatería, hemos hablado del tema del, bueno, el sector local, ¿no? Que es complicado competir con diferentes empresas grandes, pero sin embargo, seguí aquí. Sí, seguimos aquí porque la gente del pueblo apuesta por los negocios, gracias a Dios. Sobre todo, quizá por ese trato, ese contacto cercano del tú a tú, que es lo que no tiene internet, por muchas ventajas que tenga. Sí, yo creo que sí. La gente no es fiel todavía y ahí vamos. Tengo dos trabajadores y esperemos que sea por muchos años más. Perfecto, pues vamos a ver cómo sigue nuestra Juani Pérez, que está por ahí trabajando, a ver qué nos dice, ¿vale? Venga, vamos a ello. A ver, que tenemos a Juani por aquí. Juani, ¿qué te queda? Estás ya a puntico, ¿no? Ya he terminado. ¿Ya he hecho el negocio? Ya he hecho el negocio. Pues escúchame, nos vamos para lo de Joyería Vela, que ahora nos vemos, es el último punto de compra. Sí. Allí nos vemos y acabamos el reportaje, ¿vale? Vale, de acuerdo. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Adiós, Gema. Hasta luego. Terminamos aquí en Joyería Vela, fundada, creada por el todos conocido Alfonso Carlos Herreros Vela, una de las joyerías más emblemáticas de Villacarrillo. Ya sabemos que está Juani Pérez dentro, así que Tote, acompáñame, que vamos a finalizar el reportaje en este pedazo de establecimiento. ¡Pasa, Tote! Vale, tenemos por aquí a nuestra protagonista, Juani Pérez y Laura. ¿Qué? Terminando ya de hacer las compras, ¿no? Pues sí, ya he visto más o menos lo que quiero y ya estoy segura de lo que voy a llevar.
Genial, pues os dejamos que sigáis mirando un poquillo y mientras voy a hablar con la gerente, ¿vale? Vale. Venga, hasta ahora. Ana Rara, muy buena, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. He explicado un pelín a cámara antes que tú eres la gerente actual, ¿no? Pero realmente quien fundó este negocio en su día fue tu padre, Alfonso sí. Carlos Herrero Vela, ¿no? Sí, exactamente. Él estudió joyería en Madrid y montó allí el taller. Y como mi madre estaba allí con él, decidieron venirse a Villacarrillo y montarlo aquí en el año 74. Claro, porque ahora vemos una joyería, pero esto no empezó siendo una joyería como tal. Esto era un taller, realmente. Un taller de joyería. Él era joyero, sacador de la especialidad, sacador de fuego, y hacía de todo. Pues, hacía un diseño, él te lo hacía, traía alguna joya que estaba en mal estado y te la arreglaba. O te la transformaba. Probablemente técnicas o prácticas que incluso a lo mejor ahora ya ni se harán, probablemente, porque estamos hablando de los años 70, mencionado, ¿no? Sí, sí. Y aquello se acabó convirtiendo en lo que ahora vemos, en la joyería Vela. Sí, en el 89 mis padres decidieron ampliar el negocio y abrir la tienda. Y ahora sois la familia, los hijos, sobre tú principalmente, que realmente sigue como encargada del negocio. Sí, yo a cargo, mi hermano aprendió lo que es el oficio de joyero, que también sabe hacer alguna de las prácticas que lleva a cabo entonces tu padre. Sí, sí, pero... Se lo transmitió a él. Sí. Pero sin embargo, bueno, eres tú la que realmente lo lleva y eres la que está de cara al público, la que vende, etcétera, etcétera. Sí. Vale, para que se haga una idea a la gente que nos está viendo, ¿qué productos ofrecéis aquí en esta joyería? Aquí en Joyería Vela, pues... Realmente vemos de todo, porque si mi compañero graba así un poco una panorámica alrededor... De todo tipo de material, de plata, producto. Anillos, sortijas, pendientes, relojes, cosas de plata para niños, para boda, trofeos, árboles de plata, bueno, olivos de plata, relojes... Claro, porque hay que decir que también muchas veces cuando se hace cualquier entrega de premios, cosas así, vosotros participáis y elaboráis pues el premio en sí o las placas que se ponen, se proyectan en el... En este caso, por ejemplo, sería la madera de olivo, ¿no? Sí. ¿Todo eso lo hacéis vosotros a mano? Sí, tenemos también... No, sí, a mano y bueno, ahora tenemos una... Con la grabadora se puede hacer foto grabado, puede hacer cualquier logo, cualquier... Normalmente, Ana, ¿qué es el producto que más se demanda? Cuando alguien entra a la joyería, normalmente, ¿qué es lo que primero se va? Por ejemplo, yo veo estos relojes, por ejemplo, que son espectaculares. Yo a lo mejor lo veo y a primera vista pienso que tienen buena venta, pero tú me puedes decir, no, pues realmente son, no sé, las sortijas. Depende del cliente. Hombre, si viene un hombre, si os gustan más los relojes, o pulsera, o a lo mejor algún pendiente, pero lo que más, tengo mujeres. Mujeres, ¿no? Sí. Le gustan los pendientes, los anillos, pulseras, de todo. Luego, en el escaparate de donde tengo la parte de oro, porque aquí en la tienda, pues claro, me entro a cambiar una pila, a cambiar una cosa, me lo dejo solo. Entonces, no me gusta tener las cosas de oro aquí, lo tengo en el escaparate o dentro. Ana, ¿y la joyería le pasa como la ropa? Es decir, ¿pasa de moda rápidamente o cómo funciona la joyería? Hombre... Usted me lo pregunta a mí, que yo creo que la joyería no pasa nunca de moda, porque... No, me refiero a un tipo de, no sé, sí. Se ponen de moda ciertas gargantillas, ¿no? Sí, sí. Que a lo mejor 10 años, ni existían, a lo mejor. Sí, sí, yo creo que eso va también por moda. Va por moda, por ejemplo, ahora los piercings, se lleva toda la oreja llena de piercing, entonces pues se lleva un cierto tipo de anillo, de pendiente, que a lo mejor todo el mundo no se atreve a llevarlo, pero te atreves, luego pasa un poquillo de moda y ya lo vas cambiando. Eso es lo que más veo yo que sea más de moda. O saca algún famoso, algún artículo especial, por ejemplo, las gargantillas que le cuelgan cositas y de colores. Y todo. Me acuerdo de eso precisamente porque ahora los veo mucho. Y todo el mundo quiere ese tipo de gargantillas, sí. En cualquier caso... En oro o en plata o en chapa. En cualquier caso, Ana, aquí en Joyería Vela tienen toda esa variedad de productos. Lo que existe ahora, lo que vendrá después, lo tienen. Y bueno, al final destacáis por eso, porque tenéis todo aquello que el público requiere, del modo en que requiere y también por el trato que le dais, que siempre es especial, porque bueno, guardáis este negocio como algo muy vuestro, muy personal, ¿no? Sí. En memoria también de tu padre, que fue el que lo creó desde cero, aprendiendo desde cero, y que aún lo seguís manteniendo y de qué forma vosotros, la familia. Ahora. Sí. Pues genial, Ana. Muchísimas gracias por atendernos. Vamos a terminar con Juan y vale el reportaje y que siga el negocio muy bien, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Juan, ¿y qué? ¿Estás ya decidida, no? Más o menos. Ya más o menos es lo que quiero. Vale, pues ya os vamos a dejar que ya hagáis con Ana la transacción
Y nada, enhorabuena de nuevo por el premio, por el concurso de, del verano y el año que viene a participar. Bueno, ahora toca en las rayas, a final de año. Ya, así que tú atenta que a ti se te da bien la preguntilla esa. Sí, sí, sí. Y nada, que te haya tocado este no quiere decir que no te pueda tocar el próximo. Si participa. Si participa, exactamente, eso es lo que animo a la gente a que participe también. O sea, tú aquí ahora mismo colaboras, que es el que llama se puede llevar el premio. Tiene que, claro, yo pensaba, nunca me había tocado nada y yo pensaba que por llamar no pierden nada, que llame. Tengo que decir que la bola de tu premio la saqué yo. Ya lo y he visto ahí un relojillo bonito para mí. Sí. Vamos a hablarlo. Corta tote que vamos a hablar a ver después aquí. Después se habla. A ver si negociamos algo. Vale, gracias.